Okay, bienvenidos, buenas noches. Clase de Zohar Parshat Bo. La porción de esta semana, siempre explicamos que cuando que hay determinados paquetes de energía que se revelan a través del año, que siguen, por decirlo de alguna forma, dos calendarios. Uno es el calendario del tiempo en sí, básicamente ni siquiera siguen, no es porque tenga que ver con un calendario de fechas en el tiempo, sino que sigue a ciertas configuraciones astrales. ¿Sí? Todos los años, en el primer mes de la primavera, cuando está la luna llena, en el primer mes de los tres meses que corresponden a la primavera, tenemos una celebración que llamamos Pesaj, ¿sí? O la Pascua judía, o la conmemoración de la salida de Egipto. Y esa energía que está disponible durante esos 7 días, entre el día 15 de Nisán, o la luna llena de el primer mes de la primavera, hasta el día 21, tiene una energía específica que es la energía de libertad. ¿Sí? Cuando uno quiere, si lo que a uno le está haciendo falta en su vida es liberarse o tener algún tipo de área de su vida en donde hay una cierta esclavitud, el momento más propicio en el año para atacarla, esa esclavitud, son los días de Pesaj. No sé, si fuera una cuestión de salud, el mejor momento para donde hay un peligro de muerte, el mejor momento es Shavuot, y si fuera cada una de estas supuestas llamadas festividades judías, no son otra cosa más que la revelación de un paquete de energía extraordinaria a la del resto de los días del año, en donde uno puede conectar con esa energía especial o adicional, como se le quiera llamar, para hacer uso de esa energía. Ahora, el Zohar nos cuenta ya hace miles de años que esta energía está disponible. El día calendario en el que ocurre esa festividad, que después la Torá lo que hizo fue crear, o incluso los sabios, crear una cierta festividad con una serie de rituales y de estudios y demás que tienen que ver con llevarte a que sea más fácil que conectes con esa energía adicional que hay en ese momento. Es decir, esa energía existe y está disponible desde el principio de los tiempos, y porque esa energía está disponible en ese momento, es que cuando le tocó a Moisés sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo en ese día porque es el día que es más fácil de hacerlo. Es como siempre el Zohar, para explicar esto, dice, habla sobre la construcción de los templos de Jerusalén en Har HaBait, ¿sí? en la montañita esta en donde se construyeron los templos. Porque tranquilamente, después de haber construido el primer templo y ver que vinieron y lo destruyeron, porque era una ciudad que es bastante accesible por la altura que tiene, todo esto, tranquilamente, en lugar de cortar las piedras de la montaña de Herod, donde está Shmuel Anabí, lo que deberían de haber hecho, y llevarlas al templo, lo que deberían de haber hecho es decir, bueno, si nos destruyeron el primer templo acá en Jerusalén, el próximo construyámoslo en aquella montaña que es más alta y que es más fácil de vigilar y que es más fácil de controlar. Pero ¿por qué no hicieron eso? Porque Jerusalén o esa montañita que se conoce como Har HaBait,
la montaña de la casa o de la, del templo. Es una ciudad sagrada, no porque ahí se construyeron los templos, ¿sí? Porque ese lugar es un lugar, es un portal cósmico, un lugar sagrado, es que ahí se construyeron los templos. Jerusalén no es una ciudad sagrada porque los templos del rey Salomón se construyó en Jerusalén. Porque es un lugar sagrado, es que ahí hubo que construir el templo. La primera vez, la segunda vez. ¿Eh? Y tampoco es que se construyó el templo ahí porque Abraham sacrificó a su hijo en ese lugar. Es al revés. Abraham supo de llevar a su hijo a ese lugar porque ese es un lugar sagrado. ¿Sí? El día 15 de Nisan es el día en el que uno, donde está la mayor cantidad de energía disponible para conectar con la libertad. Por eso, después de años y años de que Moisés estuvo peleando con el faraón, yendo y viniendo con las plagas y con esto y con otro, cuando llegó la hora de irse, porque había que sacar a millones de personas que estaban en un estado o en una conciencia de esclavitud, el mejor momento para hacerlo era ese. Ahora, lo que nos dice el Zohar es que la energía de por ejemplo, Pesaj, no se revela únicamente cuando es el día 15 de Nisan, sino que también en la misma semana en la que se lee la porción de la Torah de cuando salieron de Egipto. ¿Sí? Eso es esta semana. ¿Sí? Cuando hablamos de la idea de la clase de Zohar es, por un lado, estudiar Zohar y entender más acerca de la mecánica del universo y cómo funciona, cuáles son las leyes metafísicas de este mundo, pero al mismo tiempo tomamos la clase de Zohar y lo tratamos de hacer el día lunes para que tengamos la mayor cantidad de días disponibles de la semana para sacar provecho de la energía de la semana. Y la energía de esta semana es la energía de la salida de Egipto. Es la misma energía de Pesaj. ¿Sí? Eso quiere decir de que estamos en una semana en donde hay una energía adicional que nos puede permitir ser libres. ¿Sí? ¿De qué? De lo que sea que hoy te esclaviza o te tiene preso. En la porción de la semana ocurren un montón de... Es una porción que se podría dar años seguidos clases sobre... solo sobre lo que ocurre en esta porción. Para empezar, empezamos con el hecho de que la porción tiene... Creo que no hay ninguna otra porción de la Torá que esté el nombre tan mal traducido como el de esta semana. Sabemos que tenemos cosas como, por ejemplo, el libro de Shemot. Shemot en hebreo quiere decir nombres. ¿Cómo lo traducen? Éxodo. ¿Sí? Sí, porque si vas a tener que hacer una película después y a la película le pones nombres. Nadie se sabría de qué se trata la película. En cambio, Éxodo suena así, Éxodo. Lo mismo, Bereshit. Bueno, Génesis quiere decir lo mismo que al principio. Vaikra y llamó, ¿sí? Leviticus. ¿Sí? Leviticus es más enigmático, ¿no? Pero no quiere decir nada, Leviticus. De Leví, porque como en el libro de Vaikra salen la mayoría de las reglas que le tocan a los Kohanim y los Levim, y como los dos son de la tribu de Leví, Levíticos. ¿Sí? Pero no quiere decir nada Levíticos. ¿Sí? Es un invento de alguien. El nombre del libro es Vaikra, y llamó. ¿Sí? Bamidbar quiere decir en el desierto y se llama Números. El otro, Devarim, quiere decir cosas o dichos y le dicen Deuteronomio, ¿no? Esta porción se llama Ben, no como un señor que se llama Benjamín, sino Ben, Ben. Y, por supuesto, si ven el principio, dice la porción dice, Vayomer Hashem el Moshe bo el paró. Y la traducción dice, y Dios le dijo a...
a Moisés, ve al faraón y dile tal y tal cosa. Bo en hebreo quiere decir ven, no es ir, es venir, ¿sí? Pero queda raro que Dios le diga a Moisés, ven al faraón, porque cuando al faraón, porque cuando uno dice ven, se supone que es a donde uno está. Entonces, ¿qué? ¿El faraón estaba al mismo nivel de Dios para que Moshe le diga, ven, ¿sí?, a donde yo estoy, ven al faraón? La respuesta es Moshe le está diciendo, porque si prestan atención, la semana pasada tuvimos 7 plagas. En Shabbat explicamos a qué corresponde cada una de las 10 plagas. Pero tuvimos 7 plagas en la porción de la semana anterior. Se cortó la porción y nos cambiaron de porción a la de esta semana, en donde vamos a tener las últimas 3 plagas. Y si bien hay un consenso general de que, bueno, las primeras 7 plagas corresponden a, o por lo menos emanan de Malhut a Hesed, las últimas 3 plagas son las más altas, ¿sí? Keter, Jojma y Binah. Que en realidad no es que las plagas, o sea, surgen de Keter, Jojma y Binah de Malhut, pero no son para romper específicamente los niveles de esclavitud de Keter, Jojma y Binah, sino que la última plaga, la de los primogénitos, es la que ataca los intelectos, y las otras 2 anteriores atacan distintos niveles de Zeirampin. Pero básicamente la gran diferencia es que las plagas de la semana anterior son parte del proceso de salir a la libertad, pero corresponden a la emoción. Mientras que las plagas de esta semana, en donde vamos a leer finalmente la salida de Egipto, corresponden al intelecto. Una persona puede puede sentir que está libre porque lo sacaron de la jaula. ¿Sí? Uno puede, una persona puede sentir que se libró de su esposo o de su esposa porque le dieron la sentencia de divorcio. ¿Eh? Y tiene un papel que dice que está afuera de la jaula. Entonces uno puede sacar a una... Uno pasa con hay muchos, sobre todo los loros, los... ¿cómo se llaman estos? Las cacatúas, todas estas, que si nacieron en cautiverio, uno las saca de la jaula y las deja sueltas, y lo primero que van a hacer es se paran arriba de la jaula. ¿Sí? Porque la jaula es su casa. Entonces una persona puede supuestamente sentir que está libre porque está afuera de la jaula. ¿Sí? Y se ve como que está libre, la jaula está abierta, todo, ¿sí? Tiene la sentencia de divorcio en la mano. La pregunta es, ¿en su cabeza es libre o no? La persona no es libre hasta que no es mentalmente libre, hasta que en su mente no siente ningún, ¿cómo se dice?, attachment a la jaula, ningún apego a la jaula. Y muchas veces el apego a la jaula se manifiesta en forma de odio por la jaula. ¿Sí? Yo sé que soy libre, pero no me puedo ir hasta que no destruya la jaula que me tuvo prisionero tantos años. Entonces tiene que pelearse con la jaula, tiene que quemar la jaula, la jaula es de hierro, ¿sí? No es tan fácil de destruir. Entonces la persona cree que es libre porque desde el lado de afuera de la jaula está haciendo todo lo necesario para que desaparezca la jaula y que nunca más nadie pueda estar preso en esa jaula. Con lo cual la persona es aún más esclavo que antes, porque antes la jaula le ponía un límite
que se podía concebir como, como el culpable de la esclavitud, pero ahora tiene la jaula abierta y es, está en un nivel de esclavitud aún peor, porque se puede ir a donde quiera, pero no lo puede hacer en realidad. Vamos, rephrase. Tiene la posibilidad de irse, pero no puede. No puede porque está pegado a la jaula, ¿no? Y la forma en cómo una persona se libera es si lo que te esclaviza es el esposo, la esposa, el trabajo, la jaula para el loro, ¿sí? Lo que sea. Esa jaula tiene un estado metafísico. La jaula es la manifestación física de la cárcel, ¿sí? La libreta de matrimonio es como la jaula, es física, ¿sí? Ahora la sentencia de divorcio parece como que te abrieron la jaula, pero el matrimonio en sí tiene una entidad metafísica, ¿sí? La libreta de casamiento es solo un certificado, es una cosa que no tiene, que podrá tener validez ante un juez, ante la ley, ante lo que sea, pero no es el matrimonio. ¿Sí? El matrimonio es una cosa mucho más grande que no se puede definir en términos físicos. Es un contrato, un compromiso. Para la mayoría de la gente del mundo, la jaula que sea en la que esté, una relación tóxica con un familiar, un trabajo que odia, lo que sea que fuera la esclavitud, esa esclavitud es un convenio, ¿sí? Es un contrato que hizo con el otro, qué sé yo. Hay gente que desde el día que nace hasta el día que se muere se pelea con el padre o con la madre cada vez que puede. Y es un contrato, porque para que los dos se peleen hace falta que los dos hagan una parte de la pelea. ¿Sí? Si no, sos un estúpido que estás peleando. Si peleas con alguien que no te contesta, ¿sí? No sos un esclavo. Sos un esclavo de tu propia estupidez. Pero para que te puedas pelear toda la vida con tu mamá o toda la vida con tu papá, hay un convenio. ¿Sí? Y muchas veces el otro no está dispuesto a rescindir su parte del convenio. Por eso hay gente que se divorcia y tiene la sentencia, y después se pasa, o sea, estuvieron 5 años casados, 1 año peleándose para divorciarse, y después se pasan los próximos 20 años peleando. ¿Sí? Por los hijos, por las propiedades, por la razón que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue evolucionar el matrimonio, que era un primer contrato de unión entre los dos, a seguir unidos a través de la pelea. ¿Sí? Lo que hicieron fue cambiar los términos del contrato, pero lo que hicieron fue transmutar que es el peor negocio que puedes hacer, porque por lo menos al principio eras feliz, por eso te quisiste casar con esa persona. Entonces, lo peor que puedes hacer es, una vez que ya hiciste un convenio de que no nos vamos a separar, que lo único que te una sea el caos. Pero en definitiva, lo que sucede es que muchas veces hay una parte de las... En realidad, cuando una persona está libre por sí misma, no le importa que el otro siga queriendo pelear o lo que sea todo, porque solo con que no le prestes atención y que no te genere... respuesta, el que el otro quiera pelear, ya está, es suficiente.
Después es un problema del otro, pero cuando están estas cosas viciadas, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente con el trabajo, con una expareja, con un familiar, con lo que sea que esclaviza a la persona, con el cigarrillo. La forma de liberarse es ir a atacar a la otra parte, al trabajo, a lo que sea, desde Yudke Vavke. ¿Sí? Por eso Moshe le dice, mira, ¿querés liberar realmente? ¿Querés que te haga caso el faraón? Tenés que venir a pelear con él acá arriba, no allá abajo. ¿Sí? No, en el plano físico, lo único que vas a estar haciendo, estás rompiendo la libreta de casamiento. ¿Sí? Y pensás que ganás, que solo con romper la libreta de casamiento es suficiente. Entonces el tipo va, o la tipa va al juez y le dice, mire, mi pareja rompió la libreta de casamiento, ta, ta, y le emiten una nueva. Porque si no está disuelto el vínculo, el que hayas roto la libreta de casamiento no hace que legalmente seguís casado. Entonces, para poder liberarse, el lugar por eso está escrito, ahí hago un paréntesis. No hay otra festividad, no hay otro evento, algo que salga en la Torá, que se repita tantas veces como parte de la liturgia del pueblo de Israel. La salida de Egipto, lo que leemos en la porción de la Torá de esta semana, se lee todos los días de la vida. ¿Sí? Si una persona hace las conexiones diarias, los rezos, como sea que le quieran llamar, es el único evento que se lee todos los días. Shabbat, Yom Kippur, Rosh Hashanah, día de semana, día de noche, de día, de esto. En todas las ocasiones se menciona la salida de Egipto. ¿Sí? Siempre, todos los días. Cuando Rosh Hashanah, como aparece en la Torah, se menciona dos días al año. Kippur lo mismo. Todo lo demás es Sukkot, ¿sí? Shavuot. Se supone que son todas iguales de importantes, ¿no? Las tres festividades que sostienen el año. ¿Okay? Sin embargo, lo de esta semana, se lee todos los días. Lo que nosotros interpretamos que ocurrió durante la salida de Egipto está primordialmente explicado en un libro que se llama Agadá, ¿sí? La Agadá de Pesaj, lo que se lee en la noche de la celebración de Pesaj. No hay otro libro, otro texto dentro del judaísmo que tenga más mentiras o que sean los datos tan falsos como los de la Agadá de Pesaj. ¿Sí? Casi todo lo que dice la Agadá de Pesaj, que fue diseñada por sabios como instrumento para que puedas conectar con la energía de liberación, la mayoría ni siquiera puede comprobarse en la misma Torah. ¿Sí? Las cosas que dice, la Agadá de Pesaj dice de que nosotros comemos matzá durante los 7 días de Pesaj porque nuestros ancestros se fueron apurados de Egipto y no tuvieron tiempo de que el pan leudara. ¿Qué? Por ahí el que no es panadero o el que nunca hizo una pizza se la cree, pero cualquiera que alguna vez hizo una pizza sabe que en 20 minutos tenés un pan leudado así. Hagan pan, váyanse a empacar. Dios les podría haber dicho, amasen pan para llevar para el camino. ¿Sí? Déjenlo leudar y mientras leuda, amasen hagan las maletas y después cocinen el pan. La otra cosa puede decir, uno pudiera decir, se acaban de enterar de que se tienen que ir y entraron en pánico. ¿Sí? Sin embargo, de que iban a salir el día 15 de Nisán, se lo avisaron el día 1 de Nisán, 15 días antes. El versículo, el capítulo 12, comienza diciendo, de hecho el capítulo 12, fíjense, de la primer mitzvah
que le ofrecen a un hombre libre, ¿saben cuál es? Celebrar Rosh Chodesh. ¿Sí? Porque como la libertad tiene que ver con estar por encima de la influencia, ¿sí? Lo primero que el día primero de Nisan, 15 días antes de que salgan de Egipto, en el capítulo 12, Dios habla con Moshe y con Aarón y les dice, Moshe habló con Moisés y Aarón en Egipto, para que estemos claros de que esto no fue un año después, estaban todavía en Egipto y les dijo, esta luna nueva será para ustedes la cabeza del mes, el primer mes de todos los meses del año. O sea que era el mismo día, o al menos un día antes, porque si está diciendo esta luna nueva es esta que viene, o esta que está ahora en este instante. ¿Sí? Entonces dice, esta luna será para ustedes el primer día del año, cuando incluso la mayoría de los judíos, si uno le pregunta cuándo es el primer día del año, te dicen Rosh Hashaná, cuando la Torah misma dice, y cuando sea el primer día del séptimo mes del año, celebrarás Yom Teruah, el día de Yom Adin, el día de juicio, que es Rosh Hashaná. O sea, el primer día del año es el primer día de Nisan. ¿Cuándo es eso? El primer día de Aries, que es cuando empieza la rueda en astrología. ¿Eh? Y a partir de esto celebrarás todas las lunas. Todo. Inmediatamente después de decirle eso, les dice, transmítele a la congregación del pueblo de Israel que el día décimo de este mes, cuando sea Shabbat HaGadol, ¿sí?, el sábado 10 de Nisan, van a agarrar un cordero o un cabrito, lo van a tener atado durante 5 días a la pata de la... No, 3 días. Durante 3 días a la pata de la cama. Después lo van a degollar, van a agarrar la sangre, van a marcar cosas, porque ese día 15, después de que hagan el sacrificio y todo esto, yo voy a pasar por encima de Egipto y voy a matar a todos los primogénitos, va a ser la última plaga y ese día se van a ir. 15 días antes sabían que tenían que preparar provisiones y cosas para salir de Egipto. Con lo cual, no es cierto lo que dice la Gadá. ¿Sí? La Gadá también, de la Gadá es de donde sacamos esta cosa de que hacían ladrillos de barro, de todo lo que dice la Gadá, y no digo de que la Gadá no sea un texto sagrado que tiene 1,500,000 de secretos que sirven para conectar con la energía de la noche de Pesaj. Pero, como lo dijo Rabbi Shimon Bar Yochai hace ya 2,000 años, el que sea que cree esta historia es un estúpido. Porque no es cierta. Pero es mucho más fácil venderle a la gente un cuento que explicarle, ¿sí?, cómo liberarse de cualquier cosa. Sobre todo si lo que vas a querer hacer después es una religión donde no querés gente libre, querés gente que te haga caso. Entonces, habiendo dicho esto, para salir libres de la situación que sea, uno tiene que ir arriba. O sea, la pelea es cierto que nada funciona sin la acción. ¿Sí? Al final tienen que haber acciones. Estas plagas eran necesarias, lo que ocurrió en Egipto era necesario. Pero finalmente para salir libres, hay que ir a pelear desde arriba. No voy a leer lo que dice el Zohar, creo que ya lo leímos en, no sé si fue el año pasado, sino el anterior, acerca del famoso gran cocodrilo, que cuando Moisés ascendió a ir a ver dónde estaba el faraón, lo llevó a que vea al ángel regente sobre el faraón. Le dijo, contra este tenés que pelear. ¿Sí? No contra el faraón, sino con
el lagarto o el reptil que es el que controla al faraón. Y la forma en cómo tenía Moisés que pelear contra este faraón, contra este lagarto, era simplemente no tenerle miedo. De lo que se trataba, él venía a pelear con el faraón, o sea, si querés dominar al faraón, primero tenés que aprender a no tenerle miedo a lo más alto. Ahora, el gran tema o el gran problema que tenemos los seres humanos con la libertad es que queremos ser libres cuando nos sentimos presos. Es decir, cuando la esclavitud duele, es que la persona se quiere ir. ¿Sí? El tipo, no sé, odia su trabajo y odia a su jefe y no es lo que quiere hacer, pero le pagan bien por eso que hace. ¿Sí? Entonces, cada vez que va y cobra, ese día no tiene ganas de irse del trabajo, ¿no? Cuando está con la plata en la mano y todo. Pero durante la semana, cuando le dicen, le traen la parva de papeles y él quiere ser un artista y está trabajando de contador. ¿Sí? Cuando le traen la parva de papeles, ahí odia el trabajo. ¿Sí? Y quisiera hacer otra cosa y esto y lo otro, pero como le dan esa parva de trabajo, para el le llega hasta el jueves, viernes, ta, ta, para cuando lo termina de hacer el trabajo, el viernes a la tarde le pagan. Y cada vez que tiene el cheque, está contento otra vez. ¿Sí? Una cosa que vemos constantemente acerca de este faraón es que cada vez que hay una plaga, le dice a Moshe, bueno, basta, que pare la plaga, váyanse, te dejo que te los lleves al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero después dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Hay una, hoy, si quieren después en otro momento lo explicamos, hay una razón por la cual el sistema estaba interesado en romper el corazón del faraón, ¿sí? En transformar al faraón, porque era algo que era positivo para el mundo. Pero respecto al pueblo de Israel, lo único que necesitaba era que los dejen ir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la gente no se iba cada vez que el faraón decía, ok, váyanse todos, que pare la plaga y los dejo ir? Y el creador le decía, no. Déjame que endurezca el corazón del faraón y ahora vamos a ver si los deja ir. Si la gente estaba tan mal en Egipto, ¿por qué no se escapaban durante la plaga? Si los tenían a los tipos, a todos los demás, tiesos durante la plaga de la oscuridad. ¿Sí? ¿Por qué no decían, si aprovechamos que están todos inmóviles, agarramos nuestras cosas y nos vamos? ¿Sí? Porque el pueblo de Israel no quería irse de Egipto. El pueblo de Israel estaba más que feliz de ver que Egipto estaba siendo destruido, no Egipto. Las personas de Egipto estaban siendo destruidas. ¿Sí? Y la gran ciudad, imagínate que es como que llegan los refugiados a Manhattan y empiezan a reproducirse. Y de golpe viene un dios que les dice, queridos refugiados, yo los voy a liberar de la esclavitud de Manhattan. Y empiezan a ver que a los ciudadanos de Manhattan les empiezan a ocurrir todo tipo de cosas que los diezman, pero todos los edificios, los bancos, todo queda intacto. ¿Sí? ¿Quién quiere irse de Manhattan? Ok, escapemos ahora. No, vamos a ver si se mueren todos y nos queda a nosotros la ciudad. El pueblo de Israel lo que quería era, por eso se quejaban, y cada vez era peor, porque cada vez estaba más destruido el pueblo de Egipto, y había, ¿por qué no nos quedamos mejor en Egipto? ¿Qué vamos a ir a una tierra que Dios nos promete que va a estar buena, pero que está del otro lado de... Quedémonos, no sé, 100 años más en Egipto y vayamos construyendo que las ciudades egipcias lleguen hasta Israel. Cuando lleguemos, ¿sí?, con civilización y con todo esto,
¿A quién le interesa la propuesta de dejar New York y vamos a irnos nadando a una islita que dicen que está muy buena, que se llama Cuba? ¿Sí? No, es al revés. Ok. Pero eso nos pasa a todos nosotros cuando duele, nos queremos ir. Y ni hablar al día siguiente cuando estás con la cruda. ¿Sí? Pero al siguiente día, cuando se pasó la cruda y vuelve otra vez, entre comillas, lo bueno de la esclavitud, porque todo aquel que está en una situación de esclavitud está ahí porque hay algo que todavía le conviene. Entonces, cuando aparece lo que le conviene, se queda, ¿sí? Se quiere quedar. Eso, esa ida y vuelta constante, esa es la constante del corazón del faraón, del corazón duro. Esta idea de endurecer el corazón del faraón no es de un señor en Egipto, está hablando de nosotros. Cada vez, o sea, llueve, hay gotera, uy, tengo que arreglar el techo. Pero si paró de llover, ¿qué? Pasado mañana arreglo el techo. ¿Sí? Mientras está lloviendo, el tipo trata de ir y ver y parchar y esto y lo otro. Cuando se seca, si ve que en el pronóstico dice que no va a llover 15 días, dice, bueno, la semana que viene veo de arreglar el agujero en el techo. Ahora, ¿cómo se hace para subir a atacar al faraón, a ese corazón duro? El Ari nos cuenta lo siguiente acerca del faraón en esta última etapa de la liberación. Dice, el faraón no conocía qué significaba el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. De hecho, lo sabemos porque cuando Moisés le va y le dice Dios, pero le dice el nombre de Dios, dice este nombre, que dejes ir al pueblo, él le dice, yo no conozco eso. ¿Sí? Y se lo dice no para desafiarlo o lo que sea, se lo dice porque el faraón conocía todo lo que había para conocer metafísicamente, porque no era rey de Egipto solo porque era el hijo del rey anterior. Los reyes en esa época en el mundo eran tipos que reinaban. ¿Sí? Y le dice, no hay tal Dios, no es cierto, no, o sea, vos me venís a decir de que venís representando a un Dios tal y tal, que si no hago tal y tal cosa, me va a castigar. Y yo te digo que conozco todo y ese Dios no existe. De hecho, leímos en la porción de la semana pasada de que ni siquiera Abraham, Isaac y Jacob conocían el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. Entonces, ¿qué lo iba a conocer el faraón? Pero le dice, mira que este Dios te va a traer sus señales y vas a ver quién es. Y de acá viene también el entender por qué hacía falta que ocurrieran estas plagas que eran milagrosas, ¿sí? Que eran fuera de lo natural. Dice, el faraón no conocía el aspecto de Dios que se manifiesta a través del nombre Abaya, del nombre Yud-Kei-Vav-Kei. Dice, y no solo no lo conocía, sino que negaba que pudiera existir tal aspecto de Dios. Tal como está escrito en Éxodos 10:1, tal como está escrito, yo no conozco a ese Dios. ¿Sí? No conozco Yud-Kei-Vav-Kei. Dice, sin embargo, él sí reconocía que existía Dios. No es que decía Dios no existe. Decía, sí hay un Dios, pero ese que vos del que me estás hablando no es el Dios que yo conozco. Dice, él reconocía que existía un Dios,
pero solo a la altura del nombre Elohim. ¿Sí? Porque tal como está escrito en Ibid 8.15, dice, es el dedo de Dios el que hace las cosas en el mundo. Y como está escrito Dios es con el nombre Elohim. Dice, sabemos que el nombre Yud-Kei-Vav-Kei representa la trascendencia de la divinidad. Dice, y el aspecto de lo divino del Creador no está limitado a las leyes de la naturaleza. Dice, el nombre Elohim, dice, por el contrario, el nombre Elohim significa específicamente el atributo divino que Dios, es decir, que el nombre Yud-Kei Vav-Kei, utiliza para manejar al mundo, puesto que este mundo está siempre sujeto a las leyes de la naturaleza. Dice, y es por eso que el nombre Elohim, que tiene valor numérico 86, tiene el mismo valor numérico que la palabra Ateva, la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza y Elohim tienen el mismo valor numérico. Dice, el faraón era el que regía sobre Egipto. Y la palabra Mitzrayim, Egipto, en hebreo, literalmente quiere decir limitaciones. Es decir, que tanto el faraón como la gente de Egipto, no es que eran ateos o no creían en Dios, conocían a Dios, pero solo conocían a Dios desde la limitación de cómo funciona las leyes de la naturaleza o las leyes de causa y efecto. ¿Sí? O la sobrevivencia del más fuerte y así todas las leyes que tienen que ver con lo prefijado en este mundo físico. Dice, por ende, el faraón era arquetípicamente la antítesis de la noción que el pueblo de Israel tiene acerca de Dios. ¿Sí? Que es una frase interesante, porque quiere decir de que aquel que se relaciona con Dios desde el juicio, desde la naturaleza, no está dentro de lo comprendido en el pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel es exactamente lo contrario, es la comprensión de Dios desde el entendimiento de que lo puede todo, ¿sí? De que el nombre Yud-Kei Vav-Kei lo puede todo. Para sacarle los velos religiosos y de pensar de que es un Dios que viene y hace y esto y lo otro, básicamente aquel que quiere aprender de la naturaleza y que quiere que todo sea en armonía con la naturaleza y todo esto, o sea, hay mucha gente que se siente espiritual porque fluyen con la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza es asesina. La naturaleza solo se guía por leyes de juicio. ¿Mm? Y es el juicio, es la ley del más fuerte. En la naturaleza no hay el león que dice, no, ¿cómo nos vamos a comer? Vamos, tratemos de comernos al más fuerte de la manada para que nos ganemos y nos sintamos orgullosos de habernos ganado el alimento. No, el león va y busca al más débil porque lo que quiere es comer. No está tratando de crear un mundo mejor a través de ser un buen león. Sí, muchas veces la gente cuando en la búsqueda de querer hacer un mundo mejor y de hacerlo a través de la naturaleza, ¿sí? de ser un animal más dentro del sistema,
está conectando con un, o sea, está poniéndose a merced de las leyes de juicio. Dice, y esto es así, el faraón tenía este concepto de la divinidad, porque él recibía su sustento y su conciencia desde el cuello de Zeyrampin, el cual es la representación de tres mentalidades inmaduras, las cuales son conocidas en Kabbalah como el jefe de carniceros, el jefe de copas y el jefe de panaderos. Voy a leer esto que es más bien una explicación, pero dice, la conciencia del intelecto es totalmente diferente a la de la emoción. Entonces, para que una idea pueda darle vida a una emoción, la conciencia intelectual tiene que ser reducida. El proceso de que una idea se convierta en emoción requiere de comprimirla a la idea de tal forma como casi como para matar todos los aspectos. Entonces, cuando queda algo vivo de eso, eso que sobrevive, o sea, cuando el proceso creativo en sí no es otra cosa más que un proceso destructivo de la idea original. ¿Sí? La idea siempre es grandiosa. Ahora, uno quiere que esa idea grandiosa se pueda realizar en la tierra, ¿sí? En el plano físico. Para que eso ocurra, primero tiene que convertirse en una emoción. Para que vos le creas a esa emoción, hace falta que toda la estupidez, hace falta tratar de matar la idea. ¿Sí? Y hay una no sé si lo esté, si lo, porque la verdad que al final, a último momento, decidí dar la clase sobre esto y no sobre otra cosa, y no sé si acá lo explica o no, pero hay un concepto que tiene que va muy de la mano de la dinámica entre lo masculino y lo femenino. ¿Sí? Para que un hombre pueda tener grandes ideas, para que un hombre pueda precipitar de jojmá grandes ideas, tiene que haber un aspecto de inmadurez en ese hombre. Tiene que pensar como un niño. ¿Sí? Y el niño le tiene confianza a todo el mundo. Esto es algo, no sé si es, creo, a lo mejor está más abajo, ¿sí? Porque no me acuerdo si lo leí de acá o de otra cosa que leí en el Zohar. Si no tiene ese idealismo como de un niño, de creer que puede todo, ¿sí? No se le revela el conocimiento, la gran idea. Ahora, ¿por qué decimos de que el...? ¿Saben qué? No voy a seguir porque ahora me acabo de acordar que sí es acá. Sí es acá más abajo, porque en la forma en cómo el faraón le dice finalmente que sí reconoce, después de que le dan 7 mazazos en la cabeza con las primeras 7 plagas, el faraón le dice a Moshe, tenés razón. Tu Dios, Yud-Kei-Vav-Kei, es un tzadik y nosotros estamos equivocados. ¿Sí? Y en la forma en cómo se lo dice, organiza las letras del nombre Yud-Kei-Vav-Kei, empezando con las letras Hei, con lo femenino, con lo cual le sigue diciendo, ahora me di cuenta que sí existe Yud-Kei-Vav-Kei, es decir, alguien capaz de hacer algo sobrenatural, pero solo lo acepto porque eso sobrenatural me acaba de golpear. ¿Sí?
Y la razón por la cual lo pone en el, lo organiza de esa forma es porque lo que el faraón le dice, ahora me estoy dando cuenta, es como cuando uno tiene una gran idea y viene tu mujer y te la trata de bajar, ¿sí? Y ahí el, creo que es acá, ahora vemos si voy a saltear esto que estaba explicando para seguir. Bueno, dice, estos tres elementos de la conciencia, que son los del cuello, los de la constricción, están representados por tres nombres Elohim. Dice, como el faraón, como Paró no recibía sustento desde mentalidades expandidas, sino que solo desde los intelectos constrictivos de Da'at, era sumamente fácil que se le peguen las fuerzas del mal. O sea, que cuando quería endurecerle el corazón, en el acto el tipo cambiaba de opinión, se enojaba y decía, no, ahora que ya no me duele, ahora me voy a pelear contra la jaula. ¿Sí? Ahora los voy a castigar y esto y lo otro, lo que sea, porque miren lo que me pasó por culpa de ellos. ¿Sí? O sea, cada vez que tenía la capacidad, tanto el pueblo de Israel como liberarse, como el faraón de liberarse de la próxima plaga, una vez que no le dolía, decía, no, bueno, pero no estamos tan mal. O sea, a ver, tráiganme los... Por eso eventualmente los deja ir solo cuando muere sus hijos. ¿Sí? Cuando la plaga, porque al faraón no le tocaba ninguna plaga, ni al faraón ni a su familia, no le tocaban ni las llagas, ni las ranas, ni esto, el otro, él solo veía cómo su pueblo sufría. Y es común que a veces un gobernante sacrifique a su pueblo, ¿sí? La famosa, la película de Mel Gibson, La loca historia del mundo, ¿no? La de... vamos a ir a la guerra y muchos de ustedes van a morir en esta guerra, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a asumir. ¿Qué? Mel Brooks. ¿Sí? Es un sacrificio que estoy dispuesto. El faraón veía, al final los que sufrían no era él, era su pueblo. Entonces después cuando se rearmaba la cosa, decía, bueno, no estamos tan mal. Pero eso es algo que lo hacemos nosotros todo el tiempo. Entonces, dice... Dice, cuando una persona recibe intelectos de Keter Chochmah y Binah, de los intelectos divinos, estos intelectos se manifiestan en forma de nombres Yud-Kei Vav-Kei. ¿Sí? Y esto es una forma muy interesante de saber por qué uno quiere ser libre. ¿Sí? Si uno tiene ganas de ser libre solo para que no le duela, ese pensamiento viene de Da'at. ¿Sí? La persona dice, estoy harto de esto, no me gusta el sufrimiento, quiero otro trabajo, quiero lo que sea. Entonces, el deseo de libertad viene del dolor. No porque dice, ¿qué hago yo acá trabajando con papeles y esto, lo otro, si yo pudiera estar creando algo grandioso? Cuando el deseo de lo nuevo, de la libertad, viene por el deseo de hacer algo mejor por su vida y por los demás, jamás el tipo se quedaría después a pelearse con el jefe o a... ¿Sí? Es el acá en los países, en Argentina se ve mucho, ¿no? Si al tipo lo despiden, finalmente porque la situación llega al punto que es terrible, lo que sea, o renuncia, o lo despiden, lo que sea, se termina la relación de trabajo. ¿Sí? Si el tipo se quiere ir de esa relación esclavizante de trabajo, porque tiene algo grandioso para hacer, ¿cuánto tiempo de su valioso tiempo para hacer algo grandioso se pasaría demandando al empleador anterior? Porque lo que hace es que va, demanda, consigue el dinero, cree que perjudicó al coso y ahora él salió beneficiado. ¿Y qué hace? Copia
lo que hacen los demás, porque él no quiso irse del trabajo porque tenía una idea grandiosa de algo que quería hacer. Él se quería ir del trabajo porque le dolía el trabajo. Entonces ahora, ¿qué intelectos divinos puede tener? Ninguno, solo tiene plata, entonces ¿qué, dinero? Entonces, ¿qué hace? Se va y se fija qué están haciendo los otros. ¿Qué sé? No, pero ponele que ni siquiera tiene otro trabajo, entonces ahora quiere hacer un emprendimiento. ¿Qué emprendimiento va a ser? ¿Algo grandioso para la humanidad? No, algo que se parezca a algo que alguien ya está haciendo plata. Pero él entra cuando la curva de... ¿sí? Cuando ya está en la época de que todos están por fundir, ¿no? Y desperdicia 2 años de su vida, pierde el dinero y tiene que volver a ser esclavo. Porque en la primera vez no se había liberado. Porque lo único que libera a una persona es, desde Yud-Kei Vav-Kei, tener un propósito y algo mayor. Pero pareciera que es algo solo que tiene que ver con la idea y nada más. Acá hay algo que no lo explica el Zohar en esta porción, pero que todos nosotros, todos, cada uno de nosotros, vivimos la vida constantemente con una serie de... Nadie tiene cero de esto. Todos tienen al menos un ángel de la guardia y un ángel acusador. Todo el tiempo. Al menos uno. Hay gente que tiene cientos de ángeles que lo protegen de lo que sea y los demandan y los les quieren robar y les quieren... Y al final, por una razón u otra, nunca les pasa nada. ¿Sí? Y hay otras personas que tienen cientos de ángeles acusadores. ¿Sí? Tiene al menos siempre uno de la guarda. Siempre, siempre las personas tienen al menos un ángel de la guarda y al menos un ángel acusador. El sistema de libre albedrío se regula a través de este un mínimo de alguien que le ponga una buena idea en el oído y otro que le ponga una idea malvada en el oído. ¿Sí? En el oído es... ¿Sí? Son emociones, son yo entiendo, yo sé que ¿sí? Cree que sabe, entonces por eso va y pelea y esto y lo otro, y son los ángeles acusadores que lo llevan a que el juicio caiga sobre él. Ahora, dice, cuando la persona recibe intelectos de los tres nombres Abaya, son permutaciones, ¿no? De los de Yud-Kei, Yud-Kei Vav y Yud-Kei Vav-Kei. Dice, los nombres Abaya anulan los tres nombres Elohim que están siempre parados en el cuello. Dice, y las fuerzas del mal son aniquiladas y no tienen forma de transmitir pensamientos nocivos para la persona. Acá está lo que decía antes. Dice, ahora bien, cuando el faraón reconoció finalmente que sí existe el nombre Yud-Kei Vav-Kei, lo reconoció solo porque había ya sido visitado por las plagas. Dice, y no podía, porque él no tenía otra forma de relacionarse con lo divino, más que reconocer el aspecto de juicio del nombre Yud-Kei Vav-Kei. ¿Sí? Es decir, con el nombre Elohim, también se lo podría haber castigado al faraón, pero hubiera sido algo que no hubiera sido una cosa grandiosa. La razón por la cual a Moshe se le manifiesta el nombre Yud-Kei Vav-Kei para generar estas plagas, era tanto para que el faraón lo viera y cambiara la parte arquetípica. El faraón era la representación del Yetzer Hará, de la inclinación al mal. Y lo que se estaba tratando de hacer era romper eso también, pero al mismo tiempo mostrarle al pueblo de Israel que cuando se trata de lo que ellos pueden generar, incluso para protegerlos, en este caso porque era para liberarlos de Egipto, lo que ellos pueden generar va mucho más allá de los límites de la naturaleza. ¿Sí? Va mucho más allá.
si se ponen a ver la tecnología que existe hoy en el mundo, es inimaginable para una persona que vive toda su vida basado en el, en los confines de lo natural. ¿Sí? Porque en los confines de lo natural tenés la limitación del tiempo, del espacio, de, ok, quiero mandar un mensaje. Bueno, grita lo más fuerte que puedas gritar. Eso es la naturaleza. Bueno, hace una señal de humo. Hasta donde lo puedas ver, alguien te va a ver. Manda una paloma. Bueno, toda la, la naturaleza de la paloma, lo que, de, cuanto pueda vivir una paloma, ese es el, o viajar, esa es la velocidad, ese es el largo del, del mensaje. Ahora, entra en WhatsApp y manda un mensaje que da vuelta al mundo entero. Puedes tener un grupo de WhatsApp, gente de 70 países distintos, y todos lo reciben en un instante. ¿Sí? Eso es porque alguien estuvo dispuesto, o alguien pensó que no iba a, de que no iba a ser limitado por la naturaleza, de que sí se pueden hacer cosas más allá de lo natural. Dice, cuando el faraón finalmente le dice a Moshe, esta vez admito que yo soy, que he pecado, que Yudkei Vavkei es justo, es el justo, y yo y mi gente somos los débiles. Dice, la frase que utiliza la Torá es Apa'am Hashem, Atzadik Ba'ani. Dice, si uno ve, está por decir, y nosotros somos los pecadores. Dice, las iniciales de estas letras son Kei, Yud, Kei, Vav. ¿Sí? Es el nombre Yud, Kei, Vav, Kei, permutado para que se vea desde el aspecto de lo femenino. El cual sigue representando un aspecto de juicio. Dice, el nombre Yud, Kei, Vav, Kei deriva del verbo ser. ¿Sí? Dice, y por ende, también lleva o conlleva el significado de hacerlo realidad. ¿Sí? El nombre Abaya, el nombre Yudkei Vavkei, lo que sugiere es que ese nombre va a hacer que algo se haga realidad, que algo exista. Dice, y esto manifiesta el proceso mediante el cual el Creador crea y sostiene todo lo que existe en este mundo. Los cuatro estados de este proceso son constricción, expansión, descenso y expansión. ¿Sí? El pensamiento, constricción, descenso y expansión. ¿Sí? Para que la idea divina traiga suficiente energía como para que te libere, y de verdad te libere, porque decís, me renuncio, ¿qué voy a quedarme? Si tengo una idea increíble para hacer algo grandioso por mí y por el mundo, ¿me voy a quedar a esperar a ver si logro hacer que me despidan para después ver si puedo cobrar la indemnización? O si renuncio, hago las que se hacen acá en este país, que el tipo renuncia, pero igual te manda un telegrama que dice que lo despediste. Si es, ¿voy a gastar un minuto de todo eso? Si yo tengo algo grandioso que hacer por el mundo. Para que una persona sea libre, tiene que tener un propósito de querer ser, de querer manifestar algo tanto más importante, que no va a gastar un segundo más. ¿Sí? No va a romper la libreta de casamiento si se divorcia. No tiene tiempo para hacer eso. Porque él tiene algo más importante que hacer. No tiene tiempo para quedarse y pelear con la ex mujer por dinero, ni por los hijos, ni por nada. No hay tiempo para pelear. ¿Sí? No hay tiempo para enojarse con el empleador anterior. Entonces, dice, el proceso es constricción, porque así es como el mundo fue creado. El Tzimtzum fue una constricción.
¿Sí? Después viene la expansión, después el descenso y otra vez la expansión. Dice, estos procesos son representados por el nombre Yud-Kevav-Ke. Si prestan atención, la primera letra del nombre Yud-Kevav-Ke es la letra más pequeña del abecedario. Es la única letra que se puede escribir con un punto. ¿Sí? Entonces, el nombre Yud-Kevav-Ke comienza con lo más pequeño. ¿Sí? Después tiene una expansión que es en Briá o en la parte creativa, que es lo femenino. Después desciende, hay una, la Vav, que es un palo, ¿sí? Y después otra vez una expansión. Dice, y este es el proceso y el orden progresivo de la creatividad. Lo que sea que uno tiene que crear, así es como debe ser creado. Dice, cuando hay una permutación del nombre, como lo que hizo el faraón cuando dijo, le puso las letras K, las letras G al principio, dice, el proceso deja de ser virtuoso y se rompe. Dice, esta permutación del nombre Yud-Kevav-Ke, como lo escribió el faraón, indica el principio de lo femenino, que es una manifestación de juicio, tal como ya lo hemos explicado anteriormente. Dice, el principio de lo femenino, en la creación, en cualquier sistema creativo, es el del deseo de revelar o manifestar físicamente la divinidad en este mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la porción de Ahadei Mot, cuando explicamos sobre la muerte de Nadab y Abiú, que el Zohar explica la relación entre los hombres y las mujeres y del porqué de la necesidad de que estén de que trabajen juntos? Es porque el hombre tiene el deseo de abstraerse para extraer ideas, mientras que las mujeres tienen el deseo de que esas ideas se manifiesten físicamente. ¿Sí? Por eso el hombre dice, uy, tuve una idea buenísima de tal y tal cosa, y la mujer dice, ¿para qué sirve eso? Pero está preguntando concretamente, o sea, si no se termina manifestando en una cosa física en este mundo, no va a servir de nada, es solo una idea. Dice, siendo que el perseguir el objetivo de manifestar físicamente algo en este mundo conlleva un cierto nivel de peligro el que corre peligro no es la persona, sino la conciencia divina del individuo. Dice, el elemento femenino de la creación fue dotada con un sentido muy superior al que tiene lo masculino para juzgar y discernir. Dice, y esta capacidad que no la tiene lo masculino de juzgar y discernir, o sea, un aspecto de juicio que el hombre no tiene, es lo que le permite identificar los rasgos de egoísmo que pueden estar escondidos dentro de la idea. ¿Sí? Cuando el hombre tiene la idea grandiosa, es muy probable que si el hombre que está teniendo la idea grandiosa no es un tzadik, en la idea estén mezclados aspectos de beneficio personal que quiere conseguir para sí mismo. No es que el tipo lo hace a propósito, que él dice, bueno, se me acaba de ocurrir hacer WhatsApp. ¿Sí? Y es algo que es grandioso, un caso más fácil de entender. Se me acaba de ocurrir hacer Facebook. ¿Sí? Y va a ser algo grandioso porque todas las personas que quieran tener una comunidad de amigos van a poder tener hasta 5.000 amigos en su Facebook, y todos los que quieran tener una
página para una empresa o lo que sea, van a poder tener la cantidad ilimitada de amigos, pero no van a poder comunicarse con esos amigos, a menos que esos seguidores, estos no son amigos, son seguidores, te manden un mensaje primero. ¿Sí? Bueno, la única persona en el mundo que tiene un Facebook con amigos a los que él se puede comunicar con ellos y tiene 40 millones de amigos es Mark Zuckerberg. Él tiene el único perfil de Facebook que es un perfil de persona, es decir, que si él publica algo, si él le quiere mandar un mensaje a uno o a todos sus amigos, como nosotros podemos mandarle un mensaje a todos nuestros amigos juntos, pero no más de 5.000, porque no podemos tener más de 5.000 amigos. Si tenés una página, un fanpage, podés tener 1.000.000 de seguidores y podés publicar cosas que ellos los van a ver, pero no les podés mandar un mensaje privado, a menos que ellos inicien el mensaje privado. Mark Zuckerberg tiene un Facebook personal, como persona, no como página de fanpage, donde tiene 40 millones de amigos y él sí les puede mandar un mensaje. De hecho, parte del poder que tiene, de lo poderoso que él es como persona, es el hecho de que, sobre todo la política, le tiene mucho temor, porque es una de las pocas personas en el mundo que puede comunicarse con cientos de millones de personas en un instante. Porque en el momento en el que él pensó, evidentemente, hacer el sistema de Facebook y tuvo la idea de cosas, también tuvo una idea de, uy, entonces yo voy a poder tener millones y millones y millones de amigos. Después, cuando se dieron cuenta que no funcionaba y había que restringir la cantidad de usuarios, amigos que podían tener, se lo restringió a todas las personas, menos a él mismo. ¿Sí? Si él le hubiera contado la idea de hacer Facebook, y seguro hay una carencia dentro de Facebook que es producto de esa acción que él hizo. Si él hubiera estado casado cuando hizo Facebook y le hubiera contado a su esposa la idea de hacer Facebook, seguramente la esposa le hubiera dicho, ¿pero qué? ¿Entonces vos vas a poder comunicarte con 50 millones de personas al mismo tiempo? Entonces, me parece que no lo deberías de hacer, o no debería de tener ese aspecto. ¿Sí? Lo que dice acá literalmente el Zohar es que cuando aparecen estas ideas grandiosas, le aparecen a una persona física, a un ser humano. Y el ser humano, dependiendo su nivel de pureza, se puede infiltrar, no porque él lo haga a propósito, sino porque al pasar la idea por la persona, se tiñe de los matices del intelecto de la persona, o de los intereses, o los deseos, o lo que sea. ¿Sí? A lo mejor la primera semana, Mark Zuckerberg quería crear un club privado en Internet para los alumnos de Harvard. Así es como se inició Facebook. Pero cuando vio que podía hacer que se expandiera a tener, ¿sí?, 1.000.000.000 de suscriptores, en un momento tuvo que haber empezado a pensar en el dinero que podía hacer siendo el dueño de eso, ¿o no? ¿Sí? Entonces, empieza y no es que estén bien o mal, es la naturaleza de que pasás una idea grandiosa por la mente de una persona que es extremadamente ambiciosa, y seguro que se va a teñir de algunos matices de interés personal. ¿Sí? Entonces dice que el trabajo que cumple Da'at es, si el intelecto es divino, ¿sí?, si te querés ir a trabajar a otro lugar, tiene que ser porque querés hacer algo mejor y grandioso, no porque te duele el trabajo actual. ¿Sí? Si querés, no sé, si tu trabajo, si tu familia, si lo que sea que sentís que te esclaviza, es algo de lo que realmente te querés liberar, ojo, vos podés tener una pelea de hace 20 vidas pasadas con tu mamá o con tu papá, y venís peleando por eso. Y el hecho de que te haya tocado ese papá en esta vida es perfecto,
porque vos tenés que corregir eso. Ahora, sentís que esa situación te esclaviza y no te deja crecer. Si vos te querés zafar de la pelea con tu papá o con tu mamá o lo que sea, y solo lo estás haciendo porque te jode tu mamá o tu papá, ¿sí? Vas a ir y vas a hacer terapia y te van a desprogramar la memoria de las células y te van a hacer todas las cosas que te puedan hacer. Y tu mamá o tu papá va a saber decir una cosita nueva que te va a traer un gatillo. Trabajaste las dos vidas anteriores. Ah, pero gatillos hay de todas las vidas que... Entonces va a decir una cosa nueva y otra vez... ¿Sí? Se te va a poner la vena así y vas a pelear y esto no te vas a volver a cero. Ahora, si vos tenés algo grandioso que hacer y no tenés tiempo de pelear con tu mamá y tu papá, porque hay que tener tiempo para pelearse con alguien, ¿no? Y no tenés tiempo para eso, pero es no porque te molesta la persona. Una de las cosas que puede suceder es que estos ángeles protectores, por decirlo de alguna forma, te eximan. Hay decretos kármicos de los cuales en una determinada vida la persona no tiene derecho de zafar. ¿Sí? Viene a pagar. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿y ahora cómo hago? Bueno, ahora busca hacer algo tan grandioso como para poder decir al cosmos, ¿sabes qué? Pido 10 vidas de licencia. De no tener que lidiar con mi padre, mi madre, con este matrimonio, con este trabajo, con lo que sea, porque yo tengo que ir a hacer esta otra cosa que es grandiosa. ¿Sí? Y de golpe vas a ser libre. Tu mamá te va a dejar de joder. O sea, ella no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo, pero ahora se va a acordar de que tiene una pelea con otro hermano tuyo también, y va los próximos 2-3 años, mientras vos haces este proyecto, lo que tienes que hacer, va a pelear con tu hermano. Porque con el nombre Yud-Kei Vav-Kei se puede hacer cosas sobrenaturales. Cuando vos trabajás con este nombre, vas a ver que de golpe el tipo que jamás en la vida nunca haría o diría tal cosa va a venir y te va a traer así. Toma, ¿querés? ¿Sí? Y te lo va a dar en la mano lo que estás buscando, que para cualquier otra persona piensa que eso es imposible de conseguir. Pero para eso hay que tener un propósito de ser libre. Y el propósito de ser libre tiene que ser no porque te duele. ¿Sí? Porque ese dolor que está hoy ahí es necesario, lo tenés que pasar porque te está purificando ese dolor. Ahora, lo podés terminar o podés zafar de ese dolor, porque si se acuerdan lo que explicamos en la explicación de los mandamientos, el Dios que visita la iniquidad del padre hasta la cuarta generación, pero le hace el bien a ellos que lo aman hasta 2000 generaciones. Literalmente, podés pedir de acá 2000 generaciones, seguramente va a ser el Gemara Tikkun y tu deuda va a quedar totalmente saldada. Podés hasta 2000 encarnaciones, una persona puede zafar del tikún o de la madre que es de tal forma, de esto, del otro, lo que sea, si ama al nombre Yud-Kei Vav-Kei. Literalmente la Torah dice, le hago el bien hasta 2000 generaciones a aquellos que me aman. ¿Sí? ¿Y qué es lo que decimos todos los días cuando recordamos? ¿Por qué digo de que todos los días recordamos lo que aparece en la porción de esta semana? Porque todos los días decimos el Kriyat Shema. ¿Sí? Más allá de que, y donde dice de que nos sacó de Egipto y que esto y que lo otro, lo que sea, y donde salen dos principales cosas que son de esta para allá, que son muy importantes. Una es el concepto de Mezuzot. ¿Sí? No por el hecho de, no digo de que muy interesante por el hecho de la marca, sino por la acción de recordar que lamentablemente la mayoría de la gente que pone una mezuzá no lo recuerda y la que pasa por la puerta no lo recuerda, pero es por la acción de recordar que al final vamos a haberle ganado incluso a la muerte.
¿Sí? La idea de las marcas en los dinteles y esto para que la muerte pase por encima, es decir, que cuando está el decreto de muerte, la muerte no te afecte. En la Torá, nosotros ponemos en la puerta una mezuzá. No hay ningún lugar en la Torá donde la palabra mezuzá aparezca en singular. Cada vez que la palabra mezuzá aparece en la Torá, dice mezuzot en plural. La palabra mezuzot en plural son las mismas letras que zaz mavet, eliminar la muerte. ¿Sí? El concepto de la marca en la puerta y de lo que hicieron para que en Egipto es para que los tipos sepan que, ¿sí? Beafta et Hashem Elokeja, si amás a Dios, si amás al nombre Yudkei Vavkei, hasta de la muerte te puedes salvar. No de la muerte ocasionalmente ahora, en este rato, para siempre. ¿Sí? De hecho, muchas de las cosas que vemos que nos remontan a la vida de alguna persona, porque trascendieron la vida misma, es porque crearon algo grandioso. ¿Sí? El crear en sí derrota a la muerte. Este último que leí es solo para que los hombres, lamentablemente a mí también me aplica, para que los hombres le hagan caso a las mujeres cuando le dicen de que... Pero es importante de entender las dos cosas. Una, que no es que el tipo es un tarado, ¿sí? Es que él no puede ver que las otras personas son malas o que hay algún... Porque él está viendo lo grandote, ¿sí? Y lo que el hombre tiene que ver no es que tu mujer te está queriendo destruir tu idea. Te está tratando de mostrar dónde están los aspectos de o las personas o lo que sea que pueden ser nocivas para la idea que el hombre no lo puede ver. Si alguien pudiera hacer las dos cosas, no terminaría pudiéndose producir, porque si la mujer subiera a ver ideas grandiosas con esa mentalidad de juicio, no bajarían. ¿Sí? Alguien tiene que ir y bajarlo y tener por lo menos un poco trabajado el ego para que los golpes de ese juicio no lo... ¿Sí? Porque eso es de todas formas lo mismo que pasa en la persona. La idea es grandiosa cuando desciende al cuello, ¿sí? A convertirse en emoción, la persona empieza a decir, no, es muy difícil. No, esto no, esto es... ¿Sí? ¿Qué es eso? Es muy difícil. ¿Eso? Es el aspecto de juicio que está tratando de quitarle a la idea todo. Si sobrevive, lo poco que sobrevive, tiene que ser divino, si no, no sobrevive. Y eso se vuelve a expandir en la emoción. A todos les pasa que tienen la idea... Sí, y después ese periodo de constricción, de no, esto es imposible, es muy difícil de hacer, no va a salir. ¿Sí? Si después de eso sigue sobreviviendo la idea, ahí es donde la persona empieza a ¿sí? Cuando después de que vio toda la logística, todo, y dice, ¿sabes qué? Es difícil, pero estoy dispuesto a hacerlo, ¿sí? Vuelve a revivir. Esto creo que es importante. Dice... Ahora bien, dice, parte de todo este proceso es que el creador, o el nombre Yudkei Vavkei por naturaleza, lo que trata de hacer es someter al corazón del faraón. Todos tenemos un corazón de faraón. ¿Sí? ¿Qué es el corazón de faraón? El que cuando viene el beneficio de la esclavitud decimos, bueno, tampoco es tan mal, che, no nos vamos a estar quejando de... ¿sí? El caso, tenemos mucha gente conocida, y me ha tocado mucha gente que viene a consultar ese tipo de cosas, la gente que trabaja para el Estado. ¿Sí? Trabajan para alguien que nunca los va a despedir. ¿Sí? No importa si hacen las cosas bien, mal, lo que sea, son, por lo menos acá en Argentina, el Estado jamás despide a nadie. ¿Sí? Entonces, tienen trabajos que parece que son lo que todo el mundo quiere. ¿Por qué? Porque trabajan poquitas horas, sin la exigencia de pensar de que si los despiden o no los despiden, lo que sea, y cuando al paso de los años ganan más dinero que la mayoría de la gente, que de la gente común.
Y cuando uno habla me tocó de haber tenido empleados, tenía un empleado que era un genio, un tipo, un ingeniero aeronáutico, pero un tipo sobresaliente, pero así sobresaliente, sobresaliente. Y el principal problema que tuvo en su vida fue que a los 18 años, su papá, que trabajaba en la biblioteca del Senado de la Nación, le consiguió un trabajo. Entonces el tipo era genial en el momento, le pagaban, podía ir a la universidad, podía no ir a trabajar, igual le pagaban, iba a la universidad, esto, lo otro, lo que sea. Claro, para cuando terminó de la universidad y no había ido nunca a trabajar todavía y fue a trabajar una o dos veces, lo que sea, ahora le pagaban un poco más porque tenía un título universitario. Y habían pasado 5 años y ahora tenía antigüedad. ¿Sí? Entonces, cualquier sueldo de mercado para entrar a trabajar de ingeniero, le pagaba menos que lo que le pagaba trabajar para el Estado. Y así, para cuando vino a trabajar conmigo en las horas marginales que tenía, un tipo que al final, sí, y mientras trabajaba para esto, hizo un doctorado en España, y hizo esto, hizo lo otro, lo que sea. El tipo era un doctor en microgravedad, ¿sí? Una especialidad así muy específica dentro de la industria aeronáutica, y no había trabajado un día de su vida como ingeniero aeronáutico, porque su salvavidas de plomo, o sea, lo peor que le pasaba era lo bien que le iba en su trabajo. Tal vez hubiera sido, entonces, ese golpe viene a trabajar para mí a los casi, no sé, 50 años, ¿cuántos años tenía? 45, 50 años, y hacía, claro, 25 años que trabajaba para la biblioteca, ganaba una fortuna, pero no era quien él quería ser. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Sí? ¿De qué te sirve el dinero si no es que ya no estás contento con tu trabajo, ya ni siquiera estás contento con quién sos? Entonces dice, de lo que se trata este proceso es de tratar de romperle el corazón a la persona, romperle el faraón, porque el faraón, ese corazón duro que tenemos, que a cambio del dinero tranza, es el que lo esclaviza al tipo. Cuando le viene la idea que dice, che, me ofrecieron un... aparte tenía ofrecimientos de ir a trabajar de profesor en, no sé, en tal universidad en Europa. Pero tenía que entrar a trabajar el primer día, y el primer día no tenés 25 años de antigüedad, y no tenía este, lo que sea, y al final terminó transando dinero por felicidad. ¿Sí? Dice, lo que el nombre Yud-Kevav-Ke, o esa inteligencia, quiere hacer es someter al corazón del faraón, hasta lograr anularlo totalmente. Puesto que ese corazón de faraón representa las fuerzas del mal. Dice, y para que el pueblo de Israel pudiera ser libre, no alcanzaba con que los dejen ir, primero había que romper ese corazón. Dice, con lo cual, una persona no puede ser libre mientras que solo reconozca la presencia de un Dios, o de un sistema, o del, como le quieran llamar, de las leyes de causa y efecto, solo desde la manifestación del juicio. ¿Sí? Si la persona cree en que hay designios divinos, y lo cree solo porque ve que, ves, le pasó tal y tal cosa, debe ser porque... Si la percepción que la persona tiene de lo divino es a través del juicio, esa persona nunca puede ser libre. Dice, por eso está escrito, para que yo ponga mis señas adentro de él. Dios le dice a Moshe, vení al faraón para que yo ponga mis señas dentro de él, del faraón. Dice, ¿qué quiere decir esto? Dice, la palabra... señas o ¿cómo se dice?
Sí, señas es la palabra. Es la, se dice ot. Dice que también quiere decir letra. Dice literalmente lo que está escrito es mis señas, mis señales. Que se escribe, ¿cómo? Signos o marcas o sí. Dice que literalmente en hebreo se escribe ototai, mis letras o mis señales, o también puede ser dividido en dos palabras, otot yud, ¿sí? 10 letras. Dice, cuando la Torá dice eso para que yo ponga mis señales en él, en el faraón, dice, debería de leerse para que yo ponga en él 10 letras. Dice, estas 10 letras se refiere a la expansión más amplia del nombre Yud-Kei-Vav-Kei. Cuando el nombre Yud-Kei-Vav-Kei se deletrea con el Milui Yud de Jochma, la cantidad de letras, ¿sí? La letra Yud se escribe Yud-Vav-Dalet. ¿Sí? Cuando uno suma la cantidad de letras, son 10 letras. Como diciendo, de la única forma que podés terminar de romper el corazón que te esclaviza, el que te dice, bueno, ¿sabes? Está bien, genial la idea, lo vamos a financiar demandando al jefe. ¿Sí? O genial la idea, nos vamos a vivir a otro país, pero antes le vamos a ir a quemar la casa. ¿Sí? No, es lo mismo cuando una persona se liberó, ¿sí? Y dice, bueno, pero primero me voy a pelear durante 2 años en la corte por los bienes, por los hijos, por lo que sea. Es lo mismo, está diciendo eso. ¿Sí? No tiene algo tan valioso para hacer si tiene, está dispuesto a gastar todo ese tiempo y todo ese esfuerzo para... ¿Sí? Es lo que en el curso Ser y Vivir Libres está el ejemplo este de esta persona que me vino a preguntar sí, ¿no? Está en Ser y Vivir Libres, lo del problema de la del que tenía con el socio, que hacía 5 años que venía peleándose con el socio, y le digo, ¿qué haces? Y me cuenta lo que hace, y a mí nunca se me hubiera ocurrido que esa persona se pudiera dedicar a eso, porque no parecía que si es como que viene un tipo, no sé, todo vestido de bohemio, todo así, y te dice, soy director de finanzas de un banco. Era una cosa así como que no pegaba. Y le digo, no sabía que hacías eso. No, bueno, dice, pero en realidad la vida me llevó, así terminé con esa sociedad. Le digo, ¿y qué quisieras hacer? ¿Qué era lo que querías hacer? Dice, no, a mí lo que me encanta es, no sé, cocinar, por decir algo, ¿no? Y digo, ¿y qué harías si no estarías en esta sociedad? Sí, abriría un restaurante o una panadería o lo que sea. ¿Y cuántos años hace que te estás peleando con tu socio? No sé, hacía 10 años que venía con una pelea. Le digo, ¿vos pensaste que si le hubieras regalado todo a tu socio hace 10 años atrás, en 10 años no hubieras podido abrir la panadería o el restaurante o lo que sea que es lo que decís que realmente querías hacer? Entonces la persona se queda... con la mirada, y la respuesta es sí. O sea, 10 años de pelea, seguramente en 1 año de construcción, sin nada construís lo que querías en lugar de gastar 10 años peleándote. Dice, como todos ya sabemos, dice, el faraón tiene como función pegarse, adherirse a Zeirampin, es decir, a la santidad, y con el nombre Elohim, esta idea de conciencia constricta, anular la divinidad de la persona. O sea, la venganza, lo que sea que hace la mayoría de la gente cuando se cree que de esa forma va a liberarse y llevarse un botín de liberación, un botín de guerra, dice, lo que en realidad está sucediendo es que el faraón le está comiendo la emoción. Entonces, al final la persona
Un día se jubila y piensa que bueno, igual el faraón no fue tan malo conmigo, me dejó vivir toda la vida en una situación donde tenía un muy buen salario y ahora tengo una indemnización, no sé, una jubilación, lo que sea, pero de repente cuando la persona está sola con sí misma, se da cuenta de que ya de qué importa, porque la función del faraón era comerle la felicidad a la persona. Y en ese trabajo, en esa función, alimenta a la clipa. ¿Sí? El faraón representa la inclinación del Yetzer Hara, la inclinación al deseo egoísta. Todo el deseo egoísta del mundo se alimenta de una persona buena, que no le hace mal a nadie, pero que se hace mal a sí misma. ¿Sí? Por eso a la hora de juzgar o de... Hay una cosa que está buenísima que dice Corbera, que dice de que todo funciona por afinidad de forma, ¿no? Eso, o sea, lo trae a colación de que todos ya sabemos eso. Entonces, cuando una persona le pasa cierta cosa, si es una persona espiritual, lo primero que dice es, ¿dónde yo estoy haciendo lo mismo? Y Corbera dice, seguramente estás haciendo lo mismo, pero la pregunta más importante es, ¿dónde te lo estás haciendo a vos mismo? ¿Sí? Cuando la persona dice al tipo que le roban, lo lógico de una persona que estudia espiritualidad es que se pregunte, ¿dónde estoy yo robando para atraer a un ladrón? Corbera dice, no, dice seguramente también le estás robando a otro, pero el delito más grave, pregúntate a dónde te estás robando a vos mismo. ¿Sí? ¿En dónde te estás robando a vos mismo? Porque si es en vos mismo, seguro estás vibrando en esa energía de robo que atrae al otro. Porque al final hay gente que piensa que son buenos porque no le hacen mal a nadie, pero el mal que se hacen a sí mismos jode al mundo entero. ¿Sí? Ayer, esta señora que ahora no me acuerdo cómo se llama, sí, Patricia, Patricia me pregunta del tema de lo de pedir sanación, ¿sí? Sanación por los demás, porque si el enfermo tiene lo que tiene, porque se lo creó él mismo, ¿quién soy yo para meterme a pedir que se sane? Entonces le explicaba que, o hablábamos del tema de que lo que pedimos es que se cure la Shejina. ¿Sí? Ahora, así lo explicamos siempre, pero si se acuerdan lo que leímos hace un par de clases de Zohar atrás acerca de qué es la Shejina, que la Shejina es en realidad Malhut, es el mundo físico, en definitiva lo que sucede es que uno tiene que pedir que el otro, que el enfermo, aprenda de otra forma. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por compasión por el enfermo? No, porque el desgraciado está arruinando el mundo entero por estar enfermo. ¿Se entiende? O sea, cuando decimos que la Shejina sufre por el enfermo, eso quiere decir que la gente enferma hace que todo el mundo sufra. Si hay sufrimiento en el mundo, todos sufrimos. Hay una porción de satisfacción que yo pudiera recibir en mi vida que no la recibo porque hay otro que está enfermo. Entonces, el pedido es que estos tipos aprendan de otra forma, porque mientras están enfermos, la Shejina sufre, es decir, todos sufrimos la enfermedad de alguien. No puede haber que hay sufrimiento en el mundo y que a mí no me afecte, aunque piense que puedo hacer que no me afecte, ¿se entiende? O sea, puedo decir, que sufran, a mí no me afecta. No, no es cierto. Todo el mundo sufre, la calidad de la comida en el mundo sufre, todo sufre cuando hay gente sufriendo. En fin, Besat Hashem, hay muchísimas cosas de qué hablar en la parashá de esta semana, pero hay muchísimas cosas de qué para mencionar y las... había pensado también hablar también del concepto de las matzot, ¿sí? Porque el concepto de la matzá
Se los digo rápidamente para que tengan esto en cuenta. El Zohar esta semana dice que hace la pregunta, ¿por qué le pidieron al pueblo de Israel que no coma hametz durante 7 días? Y el resto del año no importa. Y el Zohar, sin entrar en toda la explicación, dice, contesta y dice, porque cuando una persona tiene que mostrar que es libre, cuando una persona tiene que mostrar que es libre, tiene que poder mostrar que puede estar una semana sin comer pan. ¿Sí? Parece raro, ¿no? Pero pregúntale a la gente que tiene cuestiones con dietas. ¿Sí? ¿Qué tan fácil en una dieta es dejar de comer X cosa o dejar de comer harina? ¿Sí? El withdrawal, ¿cómo se dice? La abstinencia que se siente por no comer harina es fuertísima. ¿Por qué? Porque a través de la harina la gente hace un cortocircuito. El pan le permite a la persona conectar con, aunque sea a través de un cortocircuito, conectar con Jojmá. No, pero el sí, pero es el tema del no leudado. Pero en definitiva lo que dice es, cuando una persona quiere mostrar que es libre, esto es interesante porque uno tiene que probarse a uno mismo si es libre o no es libre. ¿Sí? Si uno puede estar sin algo el tiempo que sea. ¿Sí? Es nunca me voy a olvidar en una sala donde habían unas 900 personas más o menos, quien fue mi primer maestro de Kabbalah, estaba dando una conferencia y hubo un momento que se abrió a que se hicieran preguntas. Y una persona en el público levantó la mano y le dijo, según la Kabbalah, ¿está bien o está mal consumir drogas? Y el rab lo miró y le dice, ¿qué consumís? Y el tipo, sí, pero se lo preguntó directo, ¿no? Y el tipo le dice, supongamos que la persona consume cocaína. Y el rab le dijo, no hay ningún problema con consumir cocaína. Dice, si podés estar los próximos 90 días sin consumir cocaína, no hay ningún problema. Si consumiste hoy y necesitas volver a consumir mañana y no lo podés evitar, tenés un serio problema. El problema no es la cocaína, el problema es quién controla a quién. ¿Sí? Esa fue la respuesta que le dio. O sea, estaba. ¿Sí? Dice, la respuesta, la cosa es quién controla a quién. Los sacerdotes en el templo, los Kohanim, todos los días consumían drogas. Todos los días. ¿Sí? Pero a su secta, a su familia, le tocaba ser oficiar en el templo solo una vez cada, creo que al final era una vez cada 8 meses. ¿Sí? Habían los Kohanim, al principio eran solo Aarón y sus hijos, pero para cuando llegaron a Israel habían tenido muchos hijos. Entonces cada familia se turnaba en oficiar en el templo. Entonces les tocaba una semana de oficio en el templo, el Kohen Gadol siempre era el mismo, pero los demás era una semana cada 8 meses. Entonces en la semana que le tocaba oficiar, parte del oficio del templo eran los Ketoret Asamim, ¿sí? No eran inciensos de. No eran. No iban al Parque Rivadavia y compraban. Eran drogas. Por eso está escrito de que si las mezclabas mal, morían. Si los samim estaban mal mezclados y no en las proporciones correctas y esto y lo otro, era letal. ¿Sí? De hecho, por eso hasta el día de hoy, cuando uno lee los ketoret asamim, los cuenta con los dedos de la mano, porque el Zohar dice de que uno debe, hasta diciéndolos, tener cuidado por el poder que tienen. Pero entonces los tipos, durante la semana que les tocaba, consumían, hacían esto, hacían todo el trabajo, y cuando no, no. ¿Sí? El problema no es la droga, el problema no es el. Porque hay gente que poner una moneda en una maquinita tragamoneda,
¿Es malo? No, pero hay gente que es adicta a eso. ¿Sí? Hay gente que es adicta al alcohol, hay gente que es adicta a un montón de cosas legales que... Y ahí, si ven Discovery Channel, hay un programa de tipos que son adictos a comer pintura de uñas. Hay, o sea, ¿sí? ¿Nunca vieron eso? Se llama Strange Addictions. ¿Sí? Un programa, hay gente que es adicta a lo que sea. Entonces, no es que hay cosas en este mundo que son buenas o cosas malas. La pregunta es, ¿quién controla a quién? Y de eso se trata, saber si una persona es libre o no. Así que, bueno, Besat Hashem, que la energía de esta semana nos sirva para plantearnos por qué queremos ser libres. ¿Sí? ¿Porque nos duele la situación actual o porque realmente es valioso para el mundo que nosotros seamos libres? Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.